Hablamos con don Miguel Romero, el director de Sabor a Málaga. Aquí tenemos este cartel que nos recuerda nuestros productos y que estamos muy orgullosos de ello, ¿verdad, Miguel? Qué orgullo, ¿no? Ahí nuestros sabores de Málaga. Buenos días. Pues sí, buenos días. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros poder apoyar a los productores y a los productos malagueños, ¿no? Y sobre todo también agradecer también a Chima la oportunidad de también ellos poder formar parte de este proyecto, ¿no? O sea, con el apoyo al producto local. Yo creo que acaba de terminar la asamblea, no sé qué es lo que se ha hablado o qué se ha puesto en escena para mejorar, pues, quizás. Sí, nosotros pues eso, con Achima lo que iniciamos es una colaboración en la que vamos a hacer distintas iniciativas, primero para intentar que se incorporen chiringuitos de la asociación, pero también nosotros acciones que le puedan ser beneficiosas de promoción a esos chiringuitos y después también de colaboración con los productores locales, ¿no? Para poner en valor los productos locales en los establecimientos de la asociación. Que aquí podemos encontrar muchos stands de proveedores, todo lo que está relacionado con la hostelería. Sí, este año triplicamos la presencia, el año pasado estuvimos en esta feria Sabor a Málaga, pero este año traemos 26 expositores productores y la verdad que bueno, eso, que poder colaborar pues siempre es bueno y esperemos que puedan salir buenas cosas de aquí. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con el señor Víctor Suárez. Aquí nos ha llamado la atención porque fijaros que acabamos de hablar con Sabor a Málaga, con el director, pero tenemos aquí 140 años de vinos de Málaga. Sí, por supuesto. Una, pues la trayectoria es de mi familia desde hace eso, 140 años. Empezó mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo mi bisabuelo mi abuelo. Mi padre con sus hermanos y con sus primos, o sea, mi abuelo con sus hermanos, mi padre con sus hermanos y con sus primos, y ahora mismo pues estamos ya la quinta generación en la empresa, 140 años. Sí. Siglo y medio ya. Bueno, cuéntame un poquito lo que están degustando los invitados hoy en este día. Pues, ¿qué están degustando? Pues aquí nosotros hoy nos hemos traído cuatro tipos de vino, nos hemos traído un blanco de moscatel, nos hemos traído un espumoso de moscatel, hemos traído un vino Pedro Ximén 100% y luego hemos traído un vermú, ¿no? Entonces, el moscatel, los dos moscateles son de vendimia temprana, son un moscatel seco como es el Vegasol, un florestel dulce que está hecho con uva que es muy muy dulce, ¿no? Para que podamos tener ese dulzor luego en la segunda fermentación. Luego tenemos un Pedro Ximén elaborado 100%, que según el Consejo Regulador tiene que tener como mínimo 6 meses de crianza en botas, y nosotros ahora mismo estamos dando ya 12 meses de crianza en botas. Y aparte tenemos un vermú que tiene 12 meses de crianza en botas, que tiene una primera crianza, después una maceración hidroalcohólica y después una segunda crianza en bota. El vermú en la feria ahora mismo ya está siendo un éxito porque ya han empezado a llegar clientes y ya hemos empezado a recibir pedidos, o sea que es una, para nosotros y para mí sobre todo en estos momentos ya es un orgullo poder decir que ha habido clientes que nada más que probarlo nos han dicho quiero que me lo lleve el distribuidor aquí en la zona. Mucho, enhorabuena. Y guárdame para luego, ¿eh? Ahora sí, por supuesto, gracias. Ahora guardamos. Igualmente, gracias. Y hablamos ahora con personas que queremos mucho, que llevan muchos años, con toda esa trayectoria profesional, que ya, bueno, pues pueden enseñar a los que vienen esa profesionalidad y es el buen hacer que han tenido durante tantísimos años y que muchos de ellos todavía trabajan, están en activo, como ellos también, siempre haciendo cosas. De Marbella Cocina nos habla Fernando y Manolo, a ver cómo han encontrado este año esta edición de la Asociación de Chiringuitos de la provincia de Málaga. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo me dice esta edición? La vemos muy bien. Yo es la segunda vez que vengo invitado por Pepe Romero y la verdad que está muy bien. También tenemos un compañero nuestro, que es el presidente de nuestra asociación, Custodio,
que también tiene stand aquí, y muy bien, la verdad. Vamos a verlo, ¿no? Sí, vamos a ir a verlo, a hacerle una compañía, sí. Manolo, ¿qué tal? Interesante, todos los proveedores y todas las personas que han venido. Muy interesante, yo es el tercer año que he venido, la verdad que muy bien, cada año creo que va a más. Y lo que dice el compañero Fernando, hemos venido para visitar, ver compañeros y amigos de Chiringuitos, y ahora pasaremos a nuestro presidente, a Custodio de la Pastelería. Muchas gracias. A tomar algo dulce. Bueno, a esa maravilla cocina. Gracias siempre a ti. Gracias. Bueno, vamos a hablar con los promotores, con los promotores de Achima. Y tenemos al señor Ortega, al señor Rulli, que nos van a hablar pues de esta edición, ¿no? Que son ya cuántos años. Muy buenos días. Pues hola, buenos días. Nuestra edición creo que es la 11 edición ya de este de nuestra asociación. Gran número, el número 11. Creciendo, ¿no? Que vemos que ya... Sí, sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos y cada año estamos mejor. Y creemos que poquito a poco vamos solucionando nuestras cosas, nuestros problemas y ya a disfrutar como estamos aquí en la asamblea con todos nuestros proveedores y todo. Yo sé que os reunís previamente al evento en sí para hablar pues de vuestra ponencia de mejorar el turismo en el nivel de los chiringuitos. ¿Podríamos destacar algo de lo que se ha puesto encima de la mesa para fomentar el turismo en lo que son los chiringuitos y mejorarlo, claro, porque todo es mejorable? Bueno, sí, la verdad que independientemente de las gestiones y de los problemas habituales que tenemos en los chiringuitos, hemos llevado en nuestra asamblea también un acuerdo que vamos a hacer con el ayuntamiento, que creemos que es bastante importante. El ayuntamiento de Estepona lo vamos a extender a los demás municipios que tenemos chiringuitos de nuestra asociación, que es montar desfibriladores en los chiringuitos, en los cuales nosotros vamos a subvencionar los desfibriladores y el ayuntamiento nos va a dar los cursos de primeros auxilios con protección civil. Creemos que es un acuerdo bastante bueno. Depende ya el tema económico para montar 2, montar 10, montar ya lo depende la economía para nosotros, pero la idea es esa, e implantándolo, la idea es que en un par de años implantarlo en todos los chiringuitos de nuestra asociación. Bueno, usted también como empresario, la verdad que me parece una iniciativa tremenda, ¿no? Sí, nosotros cada vez más nos implicamos con la sociedad y queremos brindar no solo un servicio de playa, sino un servicio integral. Lo de los desfibriladores conforman lo que en Estepona se intenta hacer, que es una ciudad cardiosaludable. Y asimismo, como estamos más tiempos expuestos cada año, ahora tenemos chiringuitos en otras condiciones, la intención es brindar un servicio completo todo el año. Eso hace que también estemos... El año pasado hicimos una campaña de recogida de colillas que decía queremos una costa sin colillas, y este año también intentaremos hacer la playa sin plásticos. Estamos intentando con el ayuntamiento aportar lo mejor que podemos, incluso intentando cambiar el tipo de envase de plástico habitual de las aguas, buscando la manera de ser lo menos contaminantes y más educadores posibles. Bueno, esta edición, como hemos dicho al principio, mucho más están que otros años. Entonces, cada vez el mercado va avanzando y ofrece nuevas propuestas, ¿no? ¿Hay alguna propuesta nueva que quisiera destacar? Bueno, decir lo que me ha comentado mi compañero, lo de plástico cero, queremos que en los chiringuitos en un par de años sea la implantación al máximo de que los chiringuitos, haya un compromiso de los chiringuitos de que no se use plástico. Y novedades de la feria, tenemos sobre unos 60 stands de proveedores nuestros, que son los que provean a todos los chiringuitos. Y le doy las gracias a todos los proveedores que aportan y que nos ayudan y se comprometen con nosotros. Independientemente, hemos hecho y vamos a firmar un protocolo con Diputación, con Sabor a Málaga, para que los chiringuitos se comprometan un poco a vender productos malagueños. Este año la novedad es que, independientemente de los 60 stands, tenemos 25 expositores de productos malagueños, aparte de los proveedores habituales, por el compromiso que queremos hacer con Sabor a Málaga, con los productos malagueños. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que añadís? Agradecerte, como siempre, tu participación y colaboración. Muchísimas gracias. Hablamos con Anselmo Fernández, que es el director de esta empresa, que lleva también Tequi Hawaii y más este que estamos viendo aquí, que no lo va a explicar, ¿no, Anselmo?
Sí, bueno, nosotros llevamos ya, este es el cuarto año, hemos presentado Fitur, esta actividad que desarrollamos que se llama Ten Wine Street, que es como nos conoce la gente. ¿Consiste? Sí, bueno, son las mayores catas maridadas al aire libre, tanto gastronómicamente como sensorialmente. Apoyamos el evento con la fundación a la que presido, que es la Fundación García Fajer, y aprovechamos un poco esa sinergia de tres cosas maravillosas como son los vinos, la gastronomía y la música clásica. ¿Cómo ves esta visión? Pues todo el mundo está coincidiendo con que está mucho más animada y mucha más participación, y lo que se busca es un poco pues poder potenciar en cierto modo el acceso a toda la asociación de chiringuitos de Estepona, pues que tengan acceso a los mejores productos que hay en el mercado y los mejores servicios. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, unos grandes profesionales también del mundo de los chiringuitos. Aquí está la familia Romero. Pepe, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ves esta edición? Hay muchísimos stands, todos promocionando sus productos. Muy bien, divino. Divino. Es necesario, ¿no? Innovarse y ver cosas nuevas. Hay que ir mirando nuevos productos para el restaurante, sí. ¿Qué propuesta sería la tuya para mejorar lo que es el turismo en los chiringuitos? Creo que lo estamos haciendo bien. Poquito a poco todos los chiringuiteros van innovando, se van intentando dar mejor servicio. Nada más que tenemos que ver el invierno, cada vez que hace buen tiempo, cómo están las playas. Bueno, de las propuestas que se ha hecho en Junta acerca de los fridadores que se van a poner los chiringuitos, es una propuesta fabulosa, ¿no? Sí. Muy bien. Nos vemos pronto y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, Carlos Romero tiene también una gran responsabilidad porque como tesorero la verdad es que hay que hacer muchos números, mucha cuenta, así que toda esa responsabilidad recae sobre él y nos va a hablar cómo ha sido la junta de esta mañana que tiene lugar hace muy poquito y queríamos saber cómo iba Chima, ¿qué tal? Buenos días a todos, pues Chima va bastante bien, de momento tenemos proyectos nuevos, estamos... Nos hemos volcado un poco, no bastante, nos queremos volcar con el medio ambiente. Vamos a hacer, digamos, el frente hacia la playa para intentar de evitar todos los plásticos posibles. Los chiringuitos vamos a ser los primeros que vamos a dar el primer paso para intentar eliminar todos los plásticos, al menos los plásticos que vienen del petróleo, los contaminantes. Y vamos a buscar otro tipo de vegetales o de otro tipo, compostables, es decir. Estamos ahora mismo en esa medida y creo que la idea de momento está gustando. Correcto, los desfibriladores, nunca me sale la palabra, pero... Cierto es que estamos hablando con los ayuntamientos a ver de qué forma Protección Civil puede dar los cursos para los aparatos y los aparatos, la asociación, pues va a financiar, por decirlo de alguna manera, una parte, un porcentaje de lo que vale la máquina. Pues no son baratas las máquinas. Yo estuve tocando el tema hace 4 o 5 años y creo que entre cursos y máquinas eran 8.000 euros. Pues claro, pues tú mínimo le tienes que dar curso dos o tres personas de la plantilla. Pues si no tienes uno de vacaciones o tienes que haber un número de personas que sepan utilizar la máquina para que en caso de que pase algo, pues haya alguien preparado para poder manejar la maquinita. Buena por vuestro trabajo. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Alejandro, la queremos muchísimo, porque ya tiene su negocio en Estepona, aquí donde estamos, ubicado, y ella también, pues le gusta tener su ratillo y a su chiringuito, algunas veces hemos coincidido también con la mujer empresaria, que se ha hecho también alguno que otro acto de desayuno en algún que otro chiringuito, como el Madero, y la verdad que nos encanta siempre verla, porque es una persona increíble, y siempre apoyando a todo el mundo, con lo cual aquí estamos todos apoyando también esos lugares que nos encantan, que son los chiringuitos, sobre todo en verano, pero bueno, que en invierno también hay muchos abiertos, ¿no, Alejandra? Así es, buenos días, Elena, Pepe. Como siempre, apoyando siempre todos los eventos que se hagan aquí en Estepona, bueno, con mi revista Pasión por Estepona, tengo muchos chiringuitos, entre ellos el Madero, Bahía Beach, que también ha estado con vosotros, y por lo tanto, apoyo total. Tenemos que decir que es como una guía, tu revista, que las personas pues, que van al ayuntamiento donde se reparte la revista pueden hacerse una idea y elegir los sitios, porque claro, que viene de fuera, que no conoce, pues le da una orientación de lo que se puede encontrar en diferentes lugares, ¿no? Y este año ya me imagino que estarás trabajando en ello para presentarla próximamente, ¿no? Cuando se presenta la...
Yo creo que va a salir una semana antes de Semana Santa, o antes de Semana Santa o después, pero vamos, estamos ya con los anuncios nuevos, con clientes nuevos y empresas que descansan, en fin, pero ya lo estamos haciendo, así es que nada, muy contenta y feliz también de apoyar a todos los colaboradores de Pasión por Estepón. Pones pasión, lo pones en todo, pones esa pasión. Sí. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias a ti. Hablamos con don Jesús Rodríguez, que ya hace unos años que lo conocemos, es una persona increíble, ¿no? Porque además de ser un bellísimo amigo, compañero y un gran relaciones públicas, además él lleva mucho de ONA promocionándolo en todos lados. Aquí me dice que eres invitado de Anselmo, sí. Pero tú siempre estás invitado en todos los sitios porque... Me gusta que me inviten, ¿eh? Yo no sé decir que no. Es verdad, nos un poquito porque tenemos aquí el letrero de Valle Romano, Gorre, Sol, Aparta, Hotel... Y tenéis un isla península con Marruecos, las Canarias. Sí, vale, lo que es ONA Hotels es una cadena, bueno, que a día de hoy tenemos 40 hoteles comprendidos en toda la franja mediterránea, comprende desde Gerona hasta Andalucía, Cádiz, Palamós, Barcelona, Salou, Denia, Alicante, que es Denia, perdona que me repita, lo que pasa que aquí tenemos Torrevieja, La Manga, todo lo que es Nerja, Marbella, Mijas, Estepona y Cádiz. Y bueno, Marruecos, ya 40, me pierdo. Y ayer estaba en la radio y me confundía, inventó un hotel nuevo, porque el Bellavista lo llamé Vista Mar, o sea que con eso os digo todo. Todo el mundo os conoce, ONA, además tiene un concepto nuevo también, ¿no?, de lo que es el hospedaje en hotel, que me decía que es como el estar en casa con los servicios de un hotel. Sí, o sea, es lo que estamos, o sea, con el Valle Romano. Valle Romano, como podéis ver, es un monstruo de 430 apartamentos, dos dormitorios grandes, y que hemos querido reinventarnos, ¿no? Y es el sistema Homing, que es un sistema americano, en el cual tú estás como en tu casa, con un sofá como en tu casa, una televisión como en tu casa, dos baños... y realmente tienes todos los servicios de un hotel. Tú cuando vas a un hotel, normalmente, ¿qué haces cuando vas a ver la televisión? O te tiras en la cama, o te sientas en una silla, o en un... Aquí tienes una casa, con una nevera enorme, todo primeras calidades, Bosch, horno... bueno, estás en tu casa, pero dentro de un hotel, que tú llamas, tiene un servicio de recepción, puedes bajar. Aquí en Valle Romano tenemos tres piscinas, tres bares piscina, un spa, cada bar piscina tematizado, ¿no? Con la temática diferente, tenemos un bar piscina italiano, un bar piscina asiático, un bar piscina que es un burger, que ahora estábamos con Eladio mirando el tema de la hamburguesa vegana, ¿no? Como hay tanto vegano ahora, un poco para que llegue el veranito y se nos cuide la gente, ¿no? Para gusto de todos, vamos. Para todo, tenemos, y ya te digo, también tenemos lo que son las instalaciones de la Casa Club del Campo de Golf, que es otro producto que tenemos. Y sobre todo, ahora estamos muy fuertes con el tema de bodas, bautizos, comuniones. Bueno, ya nos habéis conocido en Casa Club, veis que es espectacular las vistas. Y ahí la gente está encantada. O sea, las niñas que hacen su primera comunión están, papá, campo de golf. Y ya te digo, encantado un poco aquí de Estepona, de vosotros. Y encantado que me invitéis y participar en todas esas cosas. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros, muchas gracias y muy amables. Que tengáis buen día. Hablamos con Víctor Luque, es el propietario de Balto Exteriores. Bueno, pues él viene de Málaga a exponer también, pues y dar un servicio a todos también los chiringuitos y también pues para las casas y para todo, porque ya vemos todo el material que tiene aquí expuesto y lleváis trabajando ya tiempo, porque el año pasado yo recuerdo que también te entrevisté. Correcto. Así que un año más aquí, ¿no? Un año más y encantado de estar aquí con Achima. Bueno, pues fantástico, porque tenemos una cantidad de productos muy interesantes para todos ellos, que al final nuestro fin es hacerle la vida más fácil para que sus clientes puedan disfrutar de sus instalaciones. Realmente es nuestro objetivo. ¿Novedades que se presentan este año? Novedades, por ejemplo, tenemos las cortinas de cristal, que es un bestseller en hostelería, pero tenemos las cortinas de cristal con sistema Climalit, es decir, con doble acristalamiento. En este caso, cuando tiene doble acristalamiento, tiene que llevar un pequeño perfil vertical, pero bueno, en muchos casos el cliente lo que está buscando es un aislamiento óptimo. Entonces, este año tenemos como una de las novedades interesantes las cortinas de cristal con doble acristalamiento. Bueno, la verdad es que veo ya también mucho que se incorpora lo que son las terrazas, que están cerca del mar, para poderla aprovechar también cuando hace viento y tal,
que la acopláis, ¿no?, para que se aísle del viento y la gente pueda disfrutar tanto si hace frío como si no, y disfrutar de la terraza, que no se quede desperdiciada. Efectivamente, al final me lo comentan todos los propietarios de establecimientos hosteleros, los clientes, ¿dónde quieren estar? En la terraza, obviamente. Entonces, nuestro sistema lo que permiten es exactamente eso, poder utilizar la terraza todo el año, pero sin perder la esencia de la terraza. Para eso, por ejemplo, tenemos sistemas de techo de cristal, pérgolas bioclimáticas móviles, sistemas cover rain plegables, es decir, en un momento dado viene la lluvia, echamos el techo, nos va a proteger, pero cuando viene buen tiempo podemos abrirla y disfrutar del cielo. Todo el año tenemos esa terraza para disfrutar de ella. Totalmente. Pues enhorabuena por tu producto, por tu buen hacer. ¿Lleváis cuántos años lleváis? Bueno, llevamos en el mercado profesionales de distintos sectores, del mismo sector, pero procedentes de distintos sitios. Llevamos más de 20 años en conjunto en el mercado. Ahí tengo equipos instaladores que llevan más de 30 años instalando sistemas de exterior. O sea que somos un equipo muy profesional. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues aquí estamos en otro stand, fijaros, de Leipar, que son un producto de selección, y representando aquí también para todo el sector de la hostelería, de los chiringuitos, y hablamos con una persona que también queremos mucho, un gran profesional, y está aquí mostrando hoy pues estos productos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Elena? Pues nada, un año más aquí con la agrupación de chiringuitos de Estepona y en la provincia de Málaga. Y la verdad que contentos por el trabajo, la labor que se viene haciendo y sobre todo por la respuesta de los clientes. Sí, nos acompaña mi compañera Remy Carbo, que es la directora de una de nuestras líneas. Nosotros somos el grupo, como el Grupo López Pardo, tenemos cuatro divisiones, que son la alimentación, Conseros España, luego tenemos HL Equipamiento, toda la maquinaria y proyectos de instalaciones para cualquier negocio de hostelería, restauración, y en este caso la línea de homenaje, que aquí mi compañera Remy Carbo es la directora. Bueno, Remy, me encanta que las mujeres estamos también cada vez más, ¿no?, trabajando en sectores que antes ocupaban los hombres, ¿no?, pero cada vez más ocupamos las mujeres. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, aquí hemos traído un poquito una representación, ¿no?, de algunas cositas, una pincelada de los 14.000 artículos que tenemos en la exposición, y bueno, un poquito de... Por ejemplo, ¿cuáles son los más demandados? Bueno, en este caso las vajillas, sobre todo lo que son las vajillas, todo lo que es costelería ahora mismo está también muy demandada, los impresos, todos los que son artículos impresos, la gama ecológica de papel, tanto en mantelitos individuales, sorbetes, todo lo que es ecológico ahora mismo está bastante demandado. Apuesta también para los chiringuitos, según he hablado con ellos, de eliminar plástico y vuestra empresa. Gracias a Dios, bueno, parece que estamos un poquito concienciándonos un poquillo de la situación que tenemos y la verdad es que sí, que está teniendo bastante aceptación. ¿Alguna cosa más que...? Sí, por supuesto, te quería comentar que, bueno, hemos traído una pequeña exposición de nuestra línea Torque. Torque es líder mundial en celulosa y es uno de los productos que les vamos a mostrar a todos y cada uno de ellos, tanto como las administraciones tanto de Marbella como de Estepona. ¿Por qué? Pues porque es la única celulosa biodegradable del mercado. Y como complemento, esta pequeña exposición también de material biodegradable y compostable, dependiendo de uno es hecho con material de caña de azúcar, y que ese sí que es biodegradable y además es súper ecológico. Vamos, que casi se podía morder y comérnoslo, ¿no?, de caña de azúcar. No te quepa duda, Elena, no te quepa duda. Enhorabuena por vuestro producto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hablamos con el señor Romero. Bueno, Pepe lleva muchos años, pues en Marbella Cocina, muchos años también en esta asociación, llevando restaurante, aunque ahora delega más los hijos, que lo hemos entrevistado antes, pero me alegro, está a pie del cañón siempre viendo pues las cosas novedosas que nos puede ofrecer todo este sector, ¿no? Pues mira, aquí hemos venido aquí a la Asociación del Chiringuitero de España, porque la única asociación que hay de chiringuitos es esta, la otra es Asociación de Empresarios de Playa. Y lo están haciendo muy bien, cada año van recuperando mucho, y me alegra de que la gente se vuelque por los emprendedores en chiringuitos como están haciéndolo aquí. Mira la cantidad de cazas que hay participando. Bueno, muchos cambios, porque por ejemplo ese stand en donde estamos, que estamos viendo los productos biodegradables, ¿no?, que incluso los vasos pueden ser de caña de azúcar, que incluso nos podíamos comer, ¿no? O sea que apostando por el ambiente,
limpieza de plásticos, o sea que hoy día... Esa es una iniciativa de mi Carlos, que es el tesorero de aquí de esta asociación, pero es una iniciativa de él, de que Marbella, ya igual que toda la zona esta de Cádiz y todo esto, utilicemos los vasos estos que ya no son de plástico. Es de caña bambú, no sé qué tipo de esto. Y ya está, por ahí están los carteles puestos, porque queremos este año llegar sobre el 50% de quitar la cuestión de vasos de plástico a la playa y utilizar este sistema. Y aquí es el sitio donde se está presentando y donde queremos que funcione. Que esto funcione, porque para el medio ambiente lo mejor que podemos tener es quitar los plásticos de la playa. Yo creo que lo más importante, ¿no?, destacar cómo también los desinfibriladores, que también se quieren poner en todos los chiringuitos, ¿no?, para dar un buen servicio y seguridad también. Sí, no, y ya de eso hemos estado hablando aquí, porque vamos también a quitar lo que es las botellas de agua de plástico, vamos a utilizar la otra que hay ahora nueva, que es de papel, que es especializada, una botella fuerte, con un tipo de o sea, que el agua es perfecta, y de eso ya Villa Paterna, Cortecín ya lo ha puesto y vamos a ponerlos todos. Ya hemos estado viéndolo, mi Pepe, mi Carlos, y eso estamos viéndolo ya para meterlo también en nuestro establecimiento, el mismo sistema, y queremos que se vaya ampliando esto sobre todas las asociaciones nuestras de donde estamos nosotros, para que sea una cosa ya de quitar el plástico del mundo en el sistema ecológico, porque estamos gastando muchísimas botellas. En Nuevo Reino se gasta infinidad, y en Caracol infinidad de botellas de plástico, y vamos a eliminarlas y lo vamos a pasar a esta ya. Nos sale algo, muy poquito, más caro, pero vamos a eliminarlas y vamos a poner el sistema nuevo. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y por dónde mejor que por los chiringuitos, que es donde el cliente más es y donde más fácil es de tirarlo a la mar? Porque tú con una botella pues la tiras a la playa, no. Entonces ahí es donde estamos ahora haciendo hincapié desde la asociación de aquí de chiringuiteros de España, hacerlo. Pues enhorabuena, me parece una iniciativa fabulosa, que entre todos podemos conseguir ese objetivo, que es limpiar nuestro planeta y mirar por nuestro ecosistema. Así que muchísimas gracias, enhorabuena. A ustedes, y que estéis aquí, que lo estáis disfrutando. Y mira cómo se huercan toda la gente con nuestro futuro gente de playa, porque yo ya no, pero yo voy ahora a buscar algo ecológico, pero ya en cultivo. Muchísimas gracias. Gracias, hija. Giovanna Moble es la que promotora y la que tiene esta iniciativa de también tener una hamburguesa para los veganos, así que tenemos para todo, y qué mejor producto es del Adio, así que con eso se colabora esa hamburguesa vegana, que bueno, yo la probé en Málaga y me encantó. La verdad es que es una técnica que nos va a explicar ahora, ¿no?, cómo surgió esa idea. Pues de hecho yo paso mucho tiempo en la industria de comida, hace 20 años. Soy vegana. Desde 5 años yo estaba un poco frustrado con lo que es para comida vegana, comer vegana. Entonces yo trabajar hace 5 años con el Top Chef de televisión aquí en la zona de Málaga para crear un producto que es sana. Entonces yo creo un producto que es a base de verduras frescas, que es blox, con un proteína de guisante, pero sin soja, sin gluten, sin químicos, sin conservantes, todo lo que no quería que mis niños comen y yo tampoco. Entonces, además no usamos plástico porque creemos que la vida sana es importante por el medio ambiente. Entonces, 5 años después tenemos blox. Es una nueva forma de comer, porque con blox no solo una hamburguesa, es lasaña, albóndigas,
chili, curry, lo que sea, todo. Sustituyendo la carne por verdura fresca, ¿no? Sí, además es una fuente de verduras, porque... Y sí que se note, además, sí, porque... Sí, sí. Lo comemos y está buenísimo. Exactamente. Por el nivel nutricional, está sana, sana, entonces es alta proteína, bajo en grasa, bajo en caloría, alto en fibra, lleva nutrientes también y sí, entonces creemos un producto que todos pueden disfrutar todos los días si queremos. Pues enhorabuena por esta iniciativa y por hacernos que estemos sanos, saludables, sí, con comida fresca y sin perder la vitamina, la proteína y todo lo que está dentro también del vegetal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Eladio, fíjate qué maravilla que nos estaba acabando de ver de estas hamburguesas veganas con cosas vegetales. Ya era hora también de que hubiese para todos los gustos y para las personas veganas como es ella, ¿no? Sí, ¿no? Te ha gustado, Elena, te ha gustado. Me ha encantado. ¿Sí? Yo me alegro. Hombre, al final, pues, la sociedad vamos hacia un mundo healthy, ¿no? Un mundo que se dice mucho ahora, ¿no? Healthy, sano, pues ahí vamos nosotros, ¿cuál es esa línea? Que cada vez hay que apostar más por comer más verduras, más frutas y mientras más sano mejor. Pues la hamburguesa vegana es una buena idea. Claro, esa de vegetales. Gracias. Y yo sé que hay muchas personas que atender hoy, acabas de llegar, pero enhorabuena de verdad a tu empresa, a todo tu equipo, porque lo hacéis genial. Así que de verdad, felicidades. Muchas gracias, gracias Elena, gracias. Bueno, nos encontramos aquí con la alegría de la huerta, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se ve este año, ¿no? Esta puesta en escena de todas las propuestas de los chiringuitos, que vosotros también tenéis vuestras propuestas, como esta hamburguesa vegana, ¿no? Sí. Hay que innovarse. Tú sabes que nosotros en Frutas Eladio siempre innovando, estamos aquí en Chiringuitos Estepona un año más, que es una alegría para nosotros, pues presentando nuestros nuevos productos, como tú muy bien como acabas de comentar. Tenemos nuestra blog, que es nuestra hamburguesa vegana, 100% natural, sin aditivos, sin conservantes. Hemos presentado también una línea de productos Ida, tenemos también nuestra fruta cortada de cuarta gama. Bueno, en fin, toda una serie de productos, Eladio, frutas y verduras Eladio, crecemos día a día y gracias a Dios, pues... Todo el año, que sí. Tenéis de todo el año. Cierto. Y muy contentos de que nos hayan invitado un año más. Muchísimas gracias. A ti, cielo mío. Venga. Bueno, ya sabéis que aunque estemos ya como saciados de comer, pero siempre queda en el paladar esa parte dulce, que queremos algo dulce después de comer lo salado. Y aquí está Custodio para rematar la faena y poner el broche de oro a Chima este año en esta edición. Custodio, nos alegra mucho verte también aquí. Custodio Pastelería lleva muchos años y haciendo la parte dulce siempre de cualquier evento, ¿no? Pues sí, endulzando un poquito la vida, ¿no? Como se suele decir. Terminando después de una buena comida, pues el postre, que es lo que culmina ya la comida, ¿no? Pues mira, aquí en Estepona es la primera vez que venimos, porque nos ha invitado la Asociación de Chiringuitos de Estepona para que nos pidieron que viniésemos a exponer nuestros productos, porque gracias a Dios hay una demanda de profesionales del sector que lo requiere, ¿no? Entonces, pues hemos venido con una pequeña demostración, una carta de 12 postres así que hemos diseñado para esta temporada, entre ellos van tarta y mousse. Y de ello pues hemos puesto aquí en pequeñas porciones donde los profesionales del sector pues vienen y lo degustan. Y ya después tenemos una toma de contacto más amplia. Ahora quizás viene un poquito más una temporada más de trabajo para vosotros, porque empiezan las comuniones, las bodas, es una época ahora la que viene, ¿no? Que igual tenéis más demanda y encargos, ¿no? Pues sí, porque mira, ahora en esta fecha en concreto es cuando se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? De congreso, ampliar negocio, contacto con los clientes, porque una vez que empieza la temporada ya, eso tiene que estar todo planificado, ¿no? Entonces, como tú bien dices, a partir de ya de marzo empiezan las comuniones, comuniones, bodas y en fin, ya no paramos pues, hasta junio. Y después ya siguen las bodas, que las bodas es durante todo el año. Es uno de vuestros handicaps también, Custodio hace unas tartas maravillosas y que bueno, la gente reconoce, ¿no? E incluso en las fiestas navideñas tenéis vuestro rosco, vuestro, que además el roscón que lo hemos dado también, ¿no? En el programa de Menos Festival. Todos los años, yo no recuerdo los años que llevamos ya llevando, exactamente, y la verdad que
con mucho gusto que lo hacemos y lo seguiremos haciendo mientras podamos. Y en fin, es que cada, lo que es la pastelería, que durante todo el año tiene su, su momento, ¿no? Como el Roscón de Reyes, el tan famoso Roscón de Reyes, que gracias a Dios cada año va creciendo. Y ahora viene, hemos tenido San Valentín hace unos días, que la verdad que hemos sacado unas novedades en tarta de corazón. Y ahora viene pues ya el Día de los Padres, después el Día de las Madres, en fin, que no paramos. Y de mientras pues sacamos, por ejemplo, esas muses, no sé si Pepe la puede grabar ahí, sí, o la graba. Ah, pues las muses, pues en fin, vamos improvisando también. También quería hacer mención a tu trabajo también con Marbella Cocina como presidente, y esto tiene mucho que ver con todos los cocineros en todos los sectores, chiringuitos, restaurantes, hoteles, que estáis aquí y tenéis próximamente, tenéis vuestra puesta en escena, además como todos los años. Pues sí, como tú bien dices, lo que es la restauración tanto de la cocina como la pastelería, tenemos que ir cogido de la mano, ¿no? Y entonces pues ahora ya el 31 de marzo tenemos nuestra quinta edición, que este año lo hemos enfocado en concreto a los jóvenes cocineros. Van a venir jóvenes cocineros de toda Andalucía. Están toda la escuela invitada y man, por lo menos casi uno de cada provincia. Incluso de Galicia nos va a venir también algún joven cocinero. Es decir, este año nos hemos enfocado, otro año hemos hecho jóvenes cocineros, profesionales y pasteleros. Este año hemos hecho nada más que jóvenes cocineros, porque hemos querido darle más importancia, mayor cantidad de participantes, y es un auge que va cada año creciendo también. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos, porque tanto los restauradores, los compañeros, en fin, están colaborando y va hacia más el concurso. Pues me encanta, porque además los jóvenes es el futuro y hay que darle esa fuerza y energía que le va a ir a vosotros para que sigan adelante. Así que enhorabuena, muchas gracias. Gracias a vosotros, que siempre estáis ahí al pie del cañón y ayudando en todo lo que podáis ver sus medios. Gracias a vosotros. Bueno, se está hablando aquí mucho en esta edición de lo ecológico, de mirar por el mar, por el plástico, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es el reciclaje. Y esta empresa que hemos encontrado también aquí en esta edición, vemos como también miran por el planeta con esta recogida de aceites vegetales, y ellos nos van a hablar de la empresa, cómo nace y lo que hace. Bueno, vamos a presentarlo primero. ¿Cómo es? David, nombre? David. David Pérez. David Pérez y Mariana Pérez. Somos hermanos. ¿Cómo nace vuestra empresa? Solo sabe pues, a través de la familia, que hace muchos años llevaba el tema de los reciclajes y decidimos pues seguir con ello. Entonces pues empezamos por lo que somos de Algeciras, empezamos en el campo de Gibraltar y ya saltamos lo que es la Costa del Sol. Colaboramos con la Asociación de Chiringuitos de Estepona y ya pues, hacemos hoteles, bueno, recogemos en hoteles, en cadenas. Y estamos expandiendo una Marbella, por eso es el motivo de que te agradezco. La verdad es que sí, me parece muy importante, porque siempre, bueno, se tiraba por los vertederos y tal, y eso va al mar, y lo que perjudica todo lo que estamos hablando, el ¿no? Aceite, el aceite es fundamental, porque un litro contamina 1000 litros de agua. Entonces, y aparte nosotros pues colaboramos con medio ambiente, quiero decir, tenemos plantas. Se recicla y se utiliza para otro. Eso es para biodiesel. Todos los aceites que se recogen se genera para biodiesel. Se le da una segunda vida. Bueno, antiguamente las señoras hacían jabones, hacían todo eso. Se siguen haciendo jabón, pero la utilidad mayor de 100% es para biodiesel. ¿Y cómo se conecta con vosotros? Por ejemplo, una empresa que no sabe qué hacer con el aceite de la freidora, el que le sobra y tal, ¿qué tiene que hacer? Nosotros somos los comerciales o compañeros nuestros, van por los restaurantes, vamos dejando la tarjeta y vamos. Va por va, restaurante, hotel, cerrando los tratos que mejor le convenga a cada cliente. ¿Vosotros mismos los recogéis o hay que llevarlos? Empresa, no, nuestra empresa, tenemos vehículos propios. Sí. A cada sitio, ¿no? Correcto, restaurantes, bares, colegios, hoteles, ¿sabes? Y vamos, camping, todo, cualquier industria que genere aceite. ¿Queréis dar una página web para que la gente sepa? Nuestra página web es www.peresoca.com, ¿vale? Sí, directamente viene nuestro correo, teléfono, nada, y agradezco que a la gente de Marbella que apuesten por nosotros, que no le vamos a defraudar. Servicio y calidad. Enhorabuena, ¿eh? Gracias a ustedes.
Rodrigo Canillada es el responsable que nos va a hablar para Marbella de los productos que podemos encontrar aquí para todo el sector de la hostelería, tanto chiringuitos, hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, es una empresa grande que conocimos también el año pasado, estuvimos aquí hablando de sus productos, pero este año creo que han incorporado nuevos productos que nos va a hacer referencia de ellos, ¿no? Buenas sí, tardes. Buenas tardes. Mira, nosotros somos el Grupo Disvesa, somos una empresa de distribución a nivel nacional. En este momento, por suerte, somos el primer grupo de distribución privado en todo el país. Contamos con una flota de más de mil vehículos entre camiones de reparto y coches de comercial. Y estamos presentes en toda la costa e incluso Madrid. Este año la empresa ha hecho una apuesta muy importante por un producto nuevo, que es el arroz Masplá, que es un arroz bahía perlado de características muy, muy gourmet, que estamos tratando de introducirlo en el mercado y realmente en todos los clientes que lo hemos llevado como muestra para que lo probaran ha tenido una aceptación muy, muy alta. ¿Vuestro catálogo, cuántos productos tenéis hoy por hoy? Nosotros tenemos actualmente activos unas 4.500 referencias, pero a nivel del grupo estamos sobre las 6.000. Es decir, que hay algunas referencias que tenemos dadas de alta en otras delegaciones que no las tenemos aquí, pero bueno, eso también trabajamos muy en relación con lo que nos solicitan los clientes. Si hay un cliente que necesita determinada referencia y nosotros la tenemos dada de alta a nivel nacional, la damos de alta en la delegación y sin ningún problema. ¿Cuál diría que es vuestro producto estrella? Es difícil, porque nosotros trabajamos en relación muy estrecha con lo que nosotros llamamos nuestros partners, que son el grupo Mau San Miguel, Lanjarón, el grupo Diageo, Lactalis, Gallina Blanca, que son para nosotros son pilares muy importantes, Granini, que si me olvido Miguel Ángel se va a enojar, que son nuestros pilares más importantes. Por ejemplo, lo que pasa es que hay algunas zonas que tenemos distribución oficial y en otras no, pero esos son nuestros principales proveedores. Muchísimas gracias, enhorabuena. No, nada, gracias por estar aquí, que lo disfruten. Bueno, Mondá, por supuesto, también aquí en Achima, porque muchos chiringuitos también consumen sus productos, que llevan muchos años y la puesta en escena es fantástica. Hoy además he probado la tortilla que hacen súper mega casera y me ha encantado, de verdad. Bueno, pues enhorabuena una vez más, porque estáis en todas y ya hoy día surtís a toda la costa y a todo el mundo, ¿no? Buenas tardes, sí, muchas gracias Elena. La verdad es que sí, la verdad es que hay que estar en el mercado y la mejor forma de estar en el mercado es estar cerca de nuestros clientes, de la gente que necesita productos de primerísima calidad elaborados con la materia prima de mejor nivel y evidentemente también con nuestro sello de sabor a Málaga, como siempre. Claro que sí, Elena. La tortilla que no la había probado antes y que me ha encantado, ¿no? Porque es una tortilla súper casera que no tiene nada que ver con lo mejor que adquirimos en un supermercado y la verdad es que jugosa, es una tortilla realmente de calidad, que se ve que tiene huevo y... Sí, yo pienso una cosa, nosotros somos, como bien sabemos, fabricantes de masas ultracongeladas derivadas en pan y bollería y sí que es cierto que estamos continuamente escuchando al mercado. El mercado nos está preparando un futuro que ya está, es una realidad, que es la quinta gama, producto de máxima calidad, totalmente terminado, pues para dejar descongelar naturalmente, dar ese golpe de calor y están en la máxima posibilidad de un producto gourmet para comer al momento, ¿no? Uno de nuestros productos es nuestra tortilla de cebolla, ¿eh? Y que tiene muchísimo éxito, sí, sin duda. ¿Cómo ves esta edición de Achima? Pues mira, para felicitarlos, porque realmente creo que lo más importante es la constancia que tienen. Están trabajando mucho y bien, sin duda. Nuestra zona, la zona de Estepona y alrededores, requiere de reuniones, de asambleas como las de Achima y requiere de asociaciones que potencien nuestro producto local y nuestro negocio local y fortalecer esos 12 millones de turistas que vienen a nuestra provincia, sin duda. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Como siempre, gracias a vosotros por compartir con nosotros. Bienvenidos. Hablamos con Belén Esteban, que es la propietaria de esta empresa que nos crea un confort, un bienestar y renovar también, que es muy interesante con estos tejidos y ellos lo hacen genial. Así que Belén, cuéntanos un poquito de tu puesta en escena aquí en Achima. Hola Elena, mucho gusto en saludarte.
Pues mira, nada, ofrecerle a lo que son mis clientes de la restauración todo lo que vaya relacionado con el textil, la espuma, la decoración, y sobre todo el darle ese bienestar al cliente final, que es el que de verdad, ese turismo que viene, que nos visita, que es el que de verdad fomenta el que podamos estar aquí y podamos compartir este día con todos vosotros. ¿Dónde está tu empresa? Estoy en Torros Costa, dijéramos que estoy en el otro extremo de Málaga. Pero me gusta. No hay distancia, hoy día no hay distancia. No las hay, y mucho menos para venir a Estepona. Porque tenéis un catálogo de tejidos. ¿Qué es lo que está hoy día un poquito más innovador? ¿Qué aconsejarías a los chiringuitos, por ejemplo? Tejidos que repelen el agua y el aceite. Por ejemplo, tenemos aquí una amplia gama, ¿no? Sí, yo tengo una amplia gama de tejidos en teflón que llevan el mismo composición que llevan las sartenes de teflón. Pues igual, el mismo composición. Que tú echas agua y echas aceite y se mantiene. De hecho, aquí tengo esto. Vamos a ver, tenemos un ejemplo. Lleva aquí, mira, bueno, y aquí nada, no se ha resumido nada. Tú pasas la mano por debajo y no ha calado ni una gota, sí. Y es tela, no es plástico. Porque hoy en la lavandería, la verdad es que se gasta los chiringuitos una pasta. Mucha pasta en la lavandería, sí. Un ahorro también. Sí. Bueno, pues encantada de conocerte, Elena, y que tenga que sigas teniendo tanto éxito como igualmente que has tenido hasta con ahora. Tu programa. Muchas gracias, corazón. Hablamos con don Alfonso Ramírez, que es el responsable, tesorero del Copo, y una empresa que lleva muchísimos años surtiendo a todo nivel de hostelería, chiringuitos, hoteles. Bueno, la verdad es que es muy conocido. Yo creo que así no necesita una presentación, pero ahora que te tenemos aquí, sí me gustaría que dijera unas palabras de cómo ver el sector. Y bueno, también en esta ocasión se está hablando mucho de todo lo que es el ecosistema, de mejorar todo lo que es el turismo, en los chiringuitos, y también pues me gustaría que dijera unas palabras a vuestra empresa. ¿Cuándo se fundó? Vamos a hacer un repaso por vuestra empresa. Bueno, esto es una empresa que se funda en los años 80... mi suegro empezó con una tienda de congelado. Bueno, años más tarde cogió la distribución de helados frigos y ya se especializó más en el sector del canal de Horeca, ¿no? Pero bueno, es una empresa que nació aquí en Estepona y focalizada al principio en la Costa del Sol, y hoy estamos abiertos a unos 60 municipios, más o menos. Bueno, ¿se incorporáis productos nuevos cada año? Bueno, pues es lo que intentamos marcar la diferencia, ¿no? Cada año vamos implantando referencias que demanda el sector. Intentamos ir innovando para no quedarnos atrás y dándole a nuestros clientes lo que el mercado va demandando, ¿no? El mercado está vivo, cada día va cambiando a un ritmo muy acelerado. Las quintas gamas se van incorporando al mercado y en eso estamos, ¿no? Como veis, tenemos una amplia gama de representaciones de marca, y bueno, estamos focalizados muy especial en el canal Horeca. Aquí en lo que es tema de chiringuito, que colaboramos con esta agrupación desde su creación, estamos prácticamente en el 90% de la cartera de clientes, y la verdad que nos sentimos muy cómodos y estamos muy contentos de estar hoy aquí colaborando con ellos. ¿Cómo había adaptado a los tiempos? Me refiero al mundo, por ejemplo, los celíacos, pues todas estas cosas que han salido, que antes no existía, antes era un único producto, pero ¿cómo había adaptado? Bueno, pues como estás diciendo, lo que te comentaba antes, ¿no? Cada día nos intentamos adaptando a lo que son las nuevas demandas y lo que el sector va pidiendo, lo que el cliente va reclamando. Hoy aquí hay productos especiales para veganos, especiales para celíacos y demás. Vamos teniendo cada día más gamas de productos, que por ejemplo en el cartel de frigo lo veis todo especificado y demás, pues porque por desgracia cada día hay gente que tienen esa necesidad de esos artículos y necesitamos diferenciarnos en ese sentido, ¿no? Con todas las especificaciones para que los clientes puedan consumir pues según las necesidades propias que tiene cada uno, ¿no? En ese sentido, lo que te quería comentar antes, ¿no? Cada día el mercado va avanzando de una manera, las necesidades son totalmente diferentes a las que había en los inicios de esta creación de la empresa, y bueno, intentamos estar a la altura de las circunstancias de la demanda de hoy. Enhorabuena por vuestro producto, que lleva ya muchos años ya en el candelero y lo que queda, así que de verdad enhorabuena. Venga, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, gracias.